¿Y cómo están, parcerísimos? Les habla Snake Plissken. Hoy vamos a jugar Darksiders 2. Juego de la que está ahorita en plugado. No sé de qué trata. Por ahí lo único que fue una vez pasado un gameplay, medio lo vi. Y vi que se trataba como una especie de días de guerra con Soulraven, con no sé, este otro juego que se llama Dante Inferno. O sea, Dante Inferno tiene una mezcolanza de todos los juegos. Entonces vamos a darle igual este gameplay, este juego lo voy a subir también a YouTube. Así que vamos a empezar la historia de Darksiders 2. Espacio vacío. Soltar. Dificultad normal. La gama. Vamos a darle un poquito más a la gama. Subtítulos, sí. Listo. No puede existir vida sin orden. Bien, mal, A escuchar la oscuridad y luz. Debe haber equilibrio en el universo. Tal es el decreto del Consejo Abrasado, antigua cámara a la que el Creador encargó preservar el propio tejido de la existencia. Pero el equilibrio se ha roto. Ahora, la Tierra arde en ruinas, entregada a los jefes de Dios, y el Destructor esculpe un nuevo reino entre sus poderosos enemigos. Dicen que el jinete guerra desencadenó el apocalipsis, que fue a la Tierra sin haber sido convocado y condenó a toda la humanidad. Pero ¿y los otros jinetes, intrépidos ejecutores de la voluntad del Consejo? ¿Qué fue de furia, disputa y muerte? Para conocer estos nombres, primero has de saber de otro. Nephilim, unión maldita entre ángel y demonio. Los Nephilim se metieron por la espada a innumerables reinos y los redujeron a cenizas. Cuatro de ellos, preocupados por la masacre, temieron que su conquista pusiera en peligro el equilibrio. Y así se pactó una tregua. Los cuatro servirían al Hola, Leujin, ¿cómo vamos? A cambio Es de el un primito en reino llegar. más allá. Ese fue el principio de los temidos jinetes. Y su primera misión sería eliminar a sus propios hermanos de la creación, aniquilar a los Nephilim y destruir sus almas. Dejemos que nuestra atención se centre en uno solo de los cuatro. No en guerra, encadenado a los pies del Consejo, proclamando su inocencia, sino al que salvaría a su hermano por encima de todo. Le llaman por muchos nombres: fratricida, ejecutor, nosotros muerte. Vamos a darle a Darksiders 2, a ver cómo nos va este juego. Para lograr la libertad de guerra, muerte juró resucitar a la humanidad. No sabía cómo hacerlo. Tiene buena banda sonora, eso sí. Muerte cabalgó hacia el gélido velo para hallar al guardián de los secretos. Cosita aquí antes de seguir las opciones. Reproductor automático, volumen de la música, bajémosle un poquito, efectos, bajémosle y dejamos la voz arriba, pues para escuchar bien el este.
Acá no está bien. Listo. Ahora sí, vamos a ver. Llamar o echar a desesperar. Chris Sánchez, ¿cómo vamos? La carga es una carga con suma resistencia. Hola, Dross, ¿cómo estás? Hola, Alejandro, ¿cómo vamos? Está como bueno el jueguillo. R1 no, para todos. Acabamos de empezar como hace como 5 minutos. Sí, no hace mucho. La cámara es un poco peorra esta vaina, pero... Maldita, este color me quita. Saluda a vos. Hola, vos. Lo que ya, ¿sí o no? Has encontrado un objeto de equipamiento, pulsa opciones en cualquier momento para entrar en tu inventario. Vamos a mirar. A ver. Las estadísticas, aceptar atrás, mostrar información. Lo único que está es esto. Me imagino que el de arriba, el E1. Sí, mira. Equipado. ¿Está equipado todos los? Y el otro. Polvo. Está equipado. Y estos que son como cositas en la nube, ¿qué es eso? ¿Cuál es cositas de nube? Al lado de la chica. Ah. Esto es como para aumentar poderes, pero... Drog, pero no dice, aprovechando que no iré mañana a la secu a ver el directo. Porque mañana estará muy frío. Nos llevamos tiempo actual 5 minutos 9 segundos. Que mientras haciendo unas maquetas. Ah, está bueno. Bien, Dro. Adelanta trabajo. Sí, pero no me llevarán. Bueno, este como que no corre más de ahí. Muchachos, muchas gracias para los que están apoyando el canal de Twitch. Sí, muchas gracias, chicos. Un cuervito. Vamos a ver. Opa. Ah, mueve el ángulo hacia el muro para saltar con X para correr con él. Ah, qué goma. La cámara está muy peor, recientemente. No tengo poción de cura, no. Acción. Ok, bien. Inicia el ataque con el arma secundaria. Para usar la poción de ira con el otro lado. Ah, qué goma. Listo, poción de cura y poción de ira hacia el otro lado. Y aquí creo que es por esta pared que la toma la maliza. Ah,
Puedes activar recoger automáticamente botín y cambiar la opción de recoger automático. No, igual yo lo puse en automático. Si se oye un poquito alto del juego, me avisen muchachos para bajar el volumen. Muerte puede moverse por las vigas de madera en entorno salta con X hacia la viga para agarrarte. Muerte puede moverse por las vigas de madera. Ah, sí, ya. Ahí me da información. L2. Carajo, de la vuelta. Acá. Listo. De momento me está gustando el juego. Está bueno. No hay nada atrás, no. Sí, porque si es igual a los sacan es las normal, el pendeja y media por ahí. Pues. ¿Por dónde era que yo venía? Venía por acá, ¿no? Por esta sí, puerta, ahí. Entonces tengo que subir por acá. Yo sí he escuchado este juego en Play 3, pero nunca lo jugué. Pensé que era parecido, no sé, a un... A uno de los... De los Souls. Pero no, está como bacán. Informativo, ¡ah! Ah, listo muchachos, gracias. Hola Dani. Hola Dani, ¿cómo pero vamos? No entrado. Está en línea, pero no entra. Carajo. Para soltarse con círculo. Upale. Hola Daniel y yo, ¿cómo vamos? Upale, cochino. Vamos a ver cuántos apoyan el canal de Twitch. No, que el video todavía sigue colgado en YouTube, yo no lo he quitado ni nada. Si se escucha, se escucha. No, Drops. Aquí, te esperamos. Pues ahí se. Corre hacia las plantas que está ahora, no lo necesito que se vea. ¿Se escucha bien y todo? Ah, bueno. Él es como era,
como yo lo he visto, ¿ah? No quiero. Me recuerda mucho a Soul Raiden esta vaina. Es otro juego que también quiero subir al canal. Soul Raiden. La cámara si no ayuda para nada. Es como la cámara de del príncipe de Persia, que esa es una mugre esa cámara. Ah, muchas gracias muchachos. Igual yo mañana tengo que madrugar, pero después de esto jugamos un ratico online, bueno. Por allá, ¿cierto? Sí. Hacia allá es la única como puerta que hay. ¡Úpale! Esa vaina. Un Transformer. Así es. Gigante de hielo. ¡Mierda! Pulsa R1 para esquivar. Mide el tiempo de quiebro. Miércoles. Nosotros no lo tenemos activado. Está activado automáticamente. Vale, muérgano este. Si todo me sale bien para el otro año, voy a ver si juego el Shadow de Colossus, juego que yo nunca he jugado. Es un sacrilegio, pero no lo he jugado, pero nunca lo he jugado. Bueno, algo tengo que saber porque también se parece a Castlevania, los de Mercury. Mercury Team, los de los nuevos. ¡Upale! ¡Mi madre! ¡Mierda! Toca promocionar más el canal, promocionar muchachos. Promocionar el canal. Si notan como Angie con un poquito bajoneado, que está un poquito indispuesta. Tiene una migraña tenaz. Esa gana al rey para que se le olvide. Miércoles. No, y dicen que es un juegazo. Yo he visto los gameplays y sí, es muy bueno. Carajo, me tengo poquita vida. Primer jefe. Le di, le di. Un toque más. ¡Ah! Listo, ya me lo quebré. No sé, Chris. Acuérdate que le estaba diciendo que se suponía que ayer no iba a entrar y que hoy tampoco. Pero quién sabe. ¿Quién? Jesus. Jesus Christ. Muerte puede correr por las paredes en algunas hermuras. Ah, pues. Y se impulsa. Ah, qué guama. Bueno, me gustó, me está gustando el juego. El primer puzzle. ¿Un puzzle? Ah, no, es una llave nomás. Tiene mucho de todos los hack and slash, de God War, de Príncipe de Persia, de Dante Inferno. El tipo se parece mucho a Raziel de Soul Raven. Tiene cierto aire. Más que todo en las garras. Y aquí para donde carrizos. Mira por acá, ¿no? Pajarracos, ese es como que el guía, ¿no? Muerte puede seguir corriendo por las paredes y paredes. ¿No?
Vaya. A mí se me ha parecido un orco. A un orco. ¡Ay! ¿Qué pasó? A ver. Pasó nada, no pasó nada. Vete de aquí. Úpala. Tan bacano que suena. ¿Y aquí qué? ¿Cómo corro hacia allá? ¡No! Mierda. No hacía falta jugar una campaña hace rato, ¿no? No estaba mamado con tanto online. Es que esta vaina le manda uno para el lado que es y no donde le da la gana. Otra vez, qué pendejo. Se cayó, sí, ah, ah, cayó. pero ahí te quedó. Sí, por eso me atreví a cogerlo, porque esos dejan vainas. Hola, Jesús. Hola, Jesús. Malas cosas, men. Úpale. De vuelta en mi vida. No, ya está de Uy. poeta. ¿Dónde va Hola, el pajarraco? Dios. Dice, hola, Jesús. Hola, Jesús. ¡Ah! Matando a Nairo. Pendejada. ¿Pero qué cojas, hijo de madre? No sean. ¿Cómo haces eso? Uf. Toca como que bajar entonces. No, todas las veces que me maté. ¿No tenías que subir? No, tenía que bajarme por acá. Aquí hacia acá. Pinche hacia el frente, pendejo. Hacia el frente. Pues algo mal. Si reprobé la materia. Ah, Ay, Jesús. madre, Jesús. Va a tocar Ya banearte. dice, le van a castigar la play al hijo de Dios. No, jajaja, todo normal. Estás bien, mamón. Con esto. Sin internet un año, sin internet un año, ¿a poco? ¿O no? Ok, no. Vamos a bañarte. Sí, Cristo. Y aquí, ¿para dónde carrizos? Acá al frente. Pues
Bueno, no hay entrada harta gente, está bien. Las voces, siempre las voces. Tormento sin fin. Guardián de los secretos, necesito tu ayuda. Ya te ayudé una vez, jinete. Te ha subido, bajado, sube y baja. Maldigo aquel día. Y a ti te maldigo. Tranquilo, padre cuervo. No he venido a acabar con tu sufrimiento. Aún no. Sé por qué has venido. Por tu hermano, al que ya condena. El consejo abrasado le aprisionó. Y ahora espera su juicio por haber asolado la tierra y extinguido a la humanidad. ¿Por qué ha de preocuparme su destino? Porque sabes la verdad. Tus secretos pueden salvarle. El consejo condenará a Guerra. Le quitará su guerra poder el hermano este, ¿no? Se pudra en el olvido para ocultar la verdad. Mis secretos no pueden probar su inocencia, jinete. No, pero pueden ayudarme a borrar su crimen. Resucitar a la humanidad extinta. La madre está re áspera. ¡Qué locura! Si es una locura, ¿quién mejor para mostrarme el camino? Si existiera tal camino, lo hallarías aquí. El árbol de la vida. Déjame pasar. No sé, dependiendo de la hora que hasta que me engome con esto, no sé. A tus manos. Pues si no, no sé. Aceptaste si no guardar nos el talismán a cambio de sus secretos. ¿Quién dice? Jesús. ¿El Jesús? No, me tengo que apurar. Las voces no dejan de maldecir y amenazar. Claman por volver. No sé, Jesús. Allá en México son las 8, ¿no? No. ¿Hasta no qué hora puedo. Tienes permiso, Jesús? Miraste su carne. ¿Por qué guardas sus almas? Abre el portal. No pasarás mientras yo viva. Pues muere. Acá agarra como el anciano, a ver. 8 y 4. Me recuerda a Sol Ronda. Sí. También dijimos lo mismo. Es parecido. Estos tus hermanos sufren un tormento eterno. Por eso está como, por eso me tiene, me tiene bien enganchado. ¿Matarías a tu hermano para salvar tu preciado? Tu hermano raja. Es inocente. ¿Tan seguro estás? Uy. Pero ese no es el viejito. Guerra. ¿Eso es guerra? ¿Me estás cenando con el hermano? ¿Ya? Miércoles. Miércoles. Bueno, son tres golpes. Acabo antes de las 10, los veré jugar. Si es que sigue jugando, si no, hasta el viernes los veré jugar. ¿Y por qué mañana no? ¿Y mañana no puedes? Ah, mañana es el día de las directas. Sí. Ah, no, mañana no hacemos directo. No. Pero igual dependiendo. Miércoles. Listo, listo. Me toca así suavecito. Que sé que usted está bien, hijo madre. Upale. Mierda. Parece que son tres golpes los que me lanza este man. Entonces clavo al primero. Miércoles. Papá de Nelson. La puchica. Por fin algo bacano. Ay. Mierda. Esquilo, esquilo. Guarapas. El 30%. Es decir, que si hago menos de la mitad, el examen es cero. ¡Ah, madre!
Sí, entonces mañana va a ser. Pero no puedo. Con la luz activa. Sí, Dani. Suba, suba rápido. Mierda. Ay, qué belleza. Mierda, otra vez. Bien, bien. Ah, ya, se fue muerto la vuelta. ¡Ah! Tocas la frente, va el botón. ¡Ah! Y Cristian dice, ¿cómo Fortnite? ¿Cómo Fortnite? Mira, no. Bien. Atravesada. ¿O es porque tiene sueño? No, en Twitch es menos retraso. El menos retraso acá que en YouTube. En YouTube son como 30 segundos, que es medio minuto. Aquí son como 5 segundos por mucho. Bajar al cucho disfrazado. Abre el portal. Hola, hola, van a hablar a las malas. Tus secretos mueren contigo, pobre viejo. Mis secretos sí, pero no los tuyos. Gomelo. Carroñero, trofeo. Ya vi que yo creo que próximamente los que me vaya a comprar para la colección va a ser este y el primero. Quiero mirar qué tal es el primero. Los incontables mundos de nuestro universo giran en un abismo sin fin. Muchos mundos devastados. Sí, tengo por el sueño, tiempo, o los ayer dormí a las 12:30 y me paré a las 4:30, que está. Pero otros y hoy toca desvelarme igual. Al borde de la, no, mi hijo, yo cuando estaba estudiando me acostaba a las 3 de la mañana para levantarme a las 4:30. Así era la mayoría de días. Y en el momento final de la batalla, muerte. Y nunca. Ya me agarraba el sueño de fin de semana, frente a semana nunca me cogía el sueño. ¿Había sido muerte enviado a su perdición? La respuesta podría estar en el futuro del jinete y en su pasado. Bueno, lo que estoy entendiendo es como que los cuatro, estos son como que los cuatro jinetes del apocalipsis. Quieto, ¿no? Jinete, estás herido. No me toques. Tu llegada es un mal augurio. Sí, me causa gran inquietud. Anciano, te causaré algo mucho peor si no empiezas a hablar claro. Y el árbol de la vida. ¿Vida? Este mundo se muere, amigo. Ahogado en el caos y la corrupción. No podemos hacer nada. Gracias, gracias a todos los que están entrando al directo. Muchas gracias. También el árbol y con él los últimos miembros de mi pueblo. ¿No es eso lo que te trae aquí, jinete? No me he bañado, dice Jesús. Solo busco el árbol. Con razón, tiene sueño. Si tu corrupción no me sí. Concierne. Sale. Cochino, ven, te bañas. Pues yo creo que sí te concierne. ¡No!
¿Un padre? No. No, Jesús. ¿Qué decirle? Cuéntale allí qué fue lo que nos pasó ayer. ¿Lo que pasó? Pues ayer... ¿Eso me puso ese arma? El transformador de la, calle. De la calle. Y se dañó también el transformador del conjunto. Entonces, mientras que vinieron a arreglar el transformador de la calle, fueron unos trabajos a las 5 y algo llegaron. Entonces, pusieron a arreglar y eso, y dijeron que no sabían si iban a arreglar el transformador de la, del conjunto, que no sé qué, y que por ahí a las 9 y media o 10. Estaban en esas, entonces no sabíamos si lo iban a arreglar ayer en el conjunto o no. Porque el de la calle lo están arreglando, se demoraron harto tiempo arreglándolo. Bien. Pero la corrupción no caerá ante una hoja. Y si no lo arreglaban anoche, entonces iban a arreglarlo hoy en la mañana. Pero afortunadamente lo arreglaron anoche. Pero fue muy tarde. Pero ya muy tarde, tarde, tarde. Entonces dijimos, no, ya que vamos a hacer directo. Por mi parte, dijimos, igual como estuvo molestando el internet, pues lógicamente como no hubo luz, el módem estuvo molestando. ¿Quién eres? ¿Y quién eres tú para mandar a un jinete? Lo que dice Dani. Un hacedor. No. Más antiguo incluso que el consejo abrasado. Estas manos han puesto los cimientos de muchos mundos. Pero eso fue hace mucho. Ahora apenas reconocen el tacto de la piedra. Sí, tiene mucho de todos los juegos. Se me parece cuando uno habla con... Virgilio, el de... El de Ante Inferno. ¿No quieres saber por qué busco el árbol? Que tiene la imagen, ¿no? No pretendo cuestionar. Pues es que ayer no hubo directo, sí, porque igual el wifi estaba molestando. Debo restaurar la humanidad para vivir en guerra. Para hacer las cosas mal hechas, mejor hacerlas al otro día. Se hacen bien hechas al otro día. La creación entera tiembla y en medio de todo está tu hermano. Él es inocente. No he dicho que no lo fuera. Sí, pero entonces eso también nos sirvió hartísimo porque nos pusimos acá los tres a hablar, si nos jugamos, la gorda compartió harto con nosotros. Cuidado, una oscura presencia. Nos pusimos a jugar Monopoly y jugar después parques. Y entonces nos pusimos a hablar. Por la corrupción. Pero bueno. Bueno, el fuego de la montaña, habla con Al-Ya. A su de nivel... Has conseguido un punto de habilidad para subir de nivel. Aceptar. Subir de nivel, tener el punto de habilidad para comprar nuevas habilidades, pulsando opciones para ir al formulario del personaje y gastar tu punto. A ver, aquí qué es. Ineludible. Todos los enemigos alcanzados por Tajo teleportado tienen probabilidad de ralentizar por congelación. Ralentiza un 20% durante 2 segundos, 25%. De probabilidad de ralentización. El otro, inmolación. Todos los enemigos golpeados por Tajo teletransportado, bueno, tienen probabilidad de arder en llamas. Me gusta más este. ¿Pero qué? ¿No puedo? ¿Sabes que me toca primero este? Ah, sí, comprar. Ah, tengo que tener los tres puntos para poder, para poder hacerlo de acá. Has comprado una nueva habilidad, pulsa para acceder al menú radial y a la habilidad asignarle un acceso directo. ¿Por fin juega Monopoly? No, nosotros de vez en cuando jugamos con la niña, porque sí que le gusta. Jesús dice, cuando se va la luz en mi casa, me duermo como hasta las 7, en caso de que no haya llegado una vez, la verdad, no tuve luz por... una jodida semana y así leyendo libros para tareas. Así me ve leyendo libros para tareas. Bueno, hay cosas buenas de estar en el colegio, hay cosas buenas de ya ser adulto y no tener esa responsabilidad del colegio. Siempre el te pego en los pies. No, no lo tengo. ¿Ahora qué? ¿Quién es? Hablar.
El segador. Ya era hora de que vinieras. Los hacedores se mueren. Y el reino también. Solo quedamos nosotros. La vida de un guerrero no es fácil, anciano. Ya, no es fácil. Pero es simple. Siempre pensé que moriría espada en mano y rodeado de cadáveres ya enemigos. ¿Qué glorioso final puede esperarte escondido tras estas puertas? Yo no he encontrado nada. Es imposible combatir o dañar a la corrupción. Y eso que tú no tienes responsabilidad. Cada golpe que haces toda la corrupción vas a valorar todo lo que tú hayas podido conseguir. Piensa en ello, jinete. Pues que bueno, ser adulto, que tú puedes hacer lo que se te dé la gana. En sí. Y tú puedes escoger qué puedes comprar. Sí, sí. Digamos tú que no tienes hijos, puedes decir, me compro tal cosa o me compro tal otra. Así tú tengas que dar en tu casa o lo que sea, igual tú puedes comprarte tus puedo acabar cosas. En cambio, con tus ya teniendo problemas. Una responsabilidad, inténtalo, tú piensas, no, primero si mi responsabilidad, después esta ahí. Esta hoja yo. Es más antigua que tú, sí, jinete. Y también más y larga. Dices, por fin de ambos a la mitad. Y uno de niño. Y uno de niño es que no tiene responsabilidad de nada en sí, sino simplemente de estudiar. Cuando yo no tenía, no escucha me bañaba. Con a menos. Sorprende que hayas llegado tan lejos. Iban a quitar el agua. Y quitaron el agua. Supuestamente lo iban a quitar a las 9. Lo vinieron a quitar como a las 5 o 6 de la mañana. Y se suponía que a las 9 de la mañana. Sorprende que hayas llegado tan lejos. Sin agua. Las dos por menos mal que teníamos gas. Gané. Y miércoles. Ningún jinete puede me carga vencer. La cola. No, está como jodido. Yo en un año seré mayor de edad y me da miedo. Venganza de Sega. Si no tienes hijos, si no tienes responsabilidad, no tienes por qué tener miedo. Llegar a mayor de edad sin esposa y sin hijos es seguir siendo niño a la hora del té. ¿Trabajas para ti nomás? No, que yo sé. Comprar que le da miedo. Habilidades. ¿Seguro que quieres comprar esta habilidad? Sí. Ah, simplemente comprar la habilidad. Igual yo, pero a mí. Venganza al cegador. Tane te ha enseñado un nuevo movimiento, Venganza al Segador, para ayudarte a tu viaje. Puedes adquirir movimientos adicionales seleccionando su opción. Entrenar, usar Venganza al Segador pulsando R1. ¿Los policías usted los extorsiona? Esquivar hacia adelante con cuadrado. Selecciona movimientos en el inventario para revisar movimientos en el combate. ¿R1? O con cuadro. Ah, ya. Bien. Ah, qué chimba. Ah, acá con esto. Vamos a ver qué. Pues bien, Jesús. Ahí le vamos. Ajá. ¿Y aquí qué? Ay, qué vaina, Dani. Ah, me toqué para allá. Tienen huevo. Dice que ya la policía los extorsiona. Igual bueno, que acá. Aquí la policía igual. Se los carga. Aquí igual también los extorsiona. Aquí igual hay gente que lo ven parqueada en la calle simplemente para no llevársela, le piden plata. Eso es en todo lado, muchacho. Acción. Sobre todo si son chicos, entonces se los llevan que para el ejército. O simplemente los llevan a la estación de policía a lavar los baños y ya. Por estar vagando en la calle. Ay, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó acá? No me podía tirar por ese lado. Ah, qué bruto. Este no corre, no. 1390 tengo para comprar cosas. Tienes que revisar bien, ¿no? Trip.
Hoy me Cripetra. desvelaré otra vez. ¿Ah? Hoy me desvelaré otra vez. Dice Cristian. Nadie le toca pues hace temprano. Bueno, ¿y aquí qué? Bueno, pajarro, qué porquería. Dígame por dónde carrizos, porque por acá no puedo bajarme. ¿Y Cristian por qué se está despidiendo? Ah, no se despidió. No se despide, no. No. Otra vez, Jesús. No te. Si no dejaron a ver si nosotros permitíamos o rechazábamos. ¿Qué hago? ¿Para dónde carrer? ¿Para carajo me toca irme? Ya pues hay un... Acá hay un puntico menos que toca llegar hasta allá, ¿no? La fragua del hacedor. Es igual de Dios de guerra que fui con la mamada era de... Jesús, hazte mod. Así Angie solo te banea 5 minutos. Pero es que eso fue en YouTube. No sé aquí en... No, en mapa. Twitch, ¿cómo será? Aquí ¿lo creo intentamos, que... Dani? No sé, aquí creo que el baneo es más, más agresivo. Del like. Creo que aquí es más tenaz el baneo, no sé. Ah, tengo que subir hasta allá. Hablando de... ¿Hasta dónde es que no? Ay, que está jugando Dios de Guerra. Está ahí, ¿no? Por el acero. Ah. Los rumores son ciertos. Un jinete en el país de las fraguas. Me llamo Ari y este es mi hermano, Valus. Somos los guardianes de esta fragua. Aunque eso significa mucho menos que antaño. Es una fragua del hacedor. No, perdimos la fragua del hacedor. Todavía le sigue dando la bienvenida. La corrupción nos la arrebató. Pero en sus profundidades creamos las torres oscuras del infierno y las ciudades del cielo. Y ahora hacéis baratijas. ¿Y tú? ¿Uno de los cuatro? ¿Ahora buscas la ayuda de los hacedores? Supongo que todos estamos en decadencia. He venido buscando el árbol, pero tu anciano habla de fuego. ¿Qué quiere decir? Es el fuego de la montaña, la sangre del padre de piedra. En tiempos corruptos. Bueno, aquí la no más que Angie me está acompañando porque ha sido buena para los puzzles. A ver si me toca hacer alguno. El corazón y el alma de la piedra. Pero la corrupción se apoderó de ellas y acalló nuestra fragua. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? La corrupción ha invadido el sendero del árbol. Estás encerrado en este lugar, como nosotros. Restaura nuestra fragua y podrás llegar al árbol. No sigo tu razonamiento. Somos hacedores, no guerreros. Claro, pero no carecemos de armas. Antes de perder la fragua, creamos una criatura de piedra con alma. Un coloso para combatir la corrupción. Pero despertarlo requiere una llave de hacedor. Y necesitamos la fragua para crearla. ¿Nos ayudarás? El caldero, tu hermano está callado. Tu reserva. ¿El caldero? ¿Qué es ese caldero? Un templo construido en la umbría del pico del padre de piedra. En él se domeñaba el fuego de la montaña para conducirlo a nuestra fragua. Cabalga al este de la ciudad, cruza el paso abrasado y ve hasta el pico del padre de piedra. En sus cenizas hallarás el caldero. Hombre de pocas palabras, tu hermano. Pero muy ruidoso. Su voz es el tañido del martillo y el rugido de la llama blanca. Ya, mientras tú hablas, él trabaja. Muy raro. Necesito una espada. ¿Es tu necesidad mayor que la nuestra, jinete? Diría que no. Luchamos para salvar nuestro reino y nuestro linaje. Demuestra que eres digno. Y tal vez la tendrás. El fuego a la montaña. Tiene guerra con... ¿Tiene que ver con este man? Que te vaya bien, jinete. Ya, vale, con el mosco no me dice ni mierda. Solo... Bueno, vale. Ahora... Perfume...
Aquí hay otro cosito, una figurita. Ah, mira, un dragoncito. Acción. ¿Qué es esto? Tu bandeja de entrada está vacía. A mí no me ha mandado nada, Jesús. ¿Tomo cuál? ¿De qué? Yo le mandé un susurro a Angie. No me ha llegado nada. Son mensajes en Twitch que solo lo puede leer la persona que al cual se lo envían. Tengo que devolverlo entonces. Si a mí me indica el punto, pues este recuerdo debería correr más, pero no corre más. No. Es para esquivar, no corre, debería correr pero no corre. ¿Y aquí qué? Pues antes tengo que llegar hasta allá arriba, pero... Pues sí, ¿no? Hola, José, ¿cómo estás? Hola, José, ¿cómo vamos? ¿Qué más, guapetón? Ya hasta que cuento otra vez con el viejito. Jinete, por ese camino solo hallarás problemas. Haz lo que debas por tu familia, anciano. Por la mía, yo me voy al caldero. Es una buena idea. Si quieres hundirte en la corrupción, chaval, hasta la cintura. ¿Cuál caldero? ¿Sabes por qué razón hay una... Hola, Raquelita, aquí? ¿Cómo vamos? Si fueras mi amigo, no te dejaría pasar. Pero... ¿Quién es amigo de la muerte? Tienes sabiduría que compartir o la perdiste hace tiempo en combate. La sabiduría no se cae como los dientes. Me queda mucha. Mejor evitar el caldero. Los ancianos lo llenaron de trampas peligrosas. Pero alguien tan inteligente como tú sabrá esquivarlas. A ver, este que me da... No, pero no tengo para comprar. Dos mil cuatrocientos cuarenta y no. Vale, vamos con este, a ver. Esa historia no está completa. Tu reino no se salvará solo con fuego. ¿Te refieres a la fragua? Sí. Sin el fuego y las lágrimas de la montaña, sin la propia fragua, no podremos despejar el bosque ni llegar al árbol de la vida. ¿Y entonces? Nuestro poder es creación. El tuyo, muerte y desesperación. Eres un Nephilim, señor de la destrucción. En eso está nuestra esperanza. ¿Cuánto tiempo tiene la fragua? Es tan antigua como el propio reino. O incluso hola, Raquelita. Se dice hola, que la fragua fue la primera obra de los hacedores. En ya no sabes con miedo, Raquel. Forjábamos mundos enteros. ¿Sí pudiste dormir antier bien? No más vengo y te vas. Cabalga rápido, mi reino. Josecillo. Mi reino por un caballo. Debo ir solo. Ah, no puedo llamar al caballito. A mi pequeño pony, no. Lo hago para brincar allá sin caerme. Uy, ahí hay algo. Sí, pero ¿cómo hago para...? Mira, ahí hay unas escaleras. Pero están medio determinadas. Ni idea cómo se para. ¿Será que brinco hasta allá? Bueno, igual me mato, creo. Porque tengo que brincar es por ese lado de allá. Pero es que aquí no hay cómo subirse. Estaba tan cansada que se me tiraron las patas. Se me tiraron las patas y no sentí nada. A Chihuahua, ¿cómo subo?
¿Qué fue esos palos? No sé. Yo creo que es por, por este lado, por acá. A su este por ahí. Pero debe por acá. Otro caminito que va a Belén. Mira, y ahí yo creo que... Sí, hay otro coso, pero no sé. Menos que después tendré la habilidad para cogerlos, no sé. Pero que no lo necesitaré ahorita. Pero que yo por aquí ya, por aquí fue donde yo salí. Miren lo que estoy viendo. Oh, sí. No, sí, no. Baby. No, por aquí yo no venía. ¿Qué es eso? ¿Otro jefe? Ah, fue pucha, es como una araña, parece. Qué feo. El ojo del 4 letras. El ojo marrón. Que ese bicho me va a perseguir, ¿no? Para cargar desesperación, la carga consume resistencia. Estoy yendo hacia donde me dice el bichito, ¿no? Y me dice que va hasta por allá. Creo que hay una puerta, pero... Recién apagué el radio, estaba escuchando el partido de oh, mi cargando. Y ha perdido 2-0. Prácticamente quedamos fuera del campeonato. Ay, Raquelita. José dice, yo soy feo. Y Dani dice sí. Dejo quieto. Aquí me toca llegar. Es aquí. Por aquí. Hola, jinete. Hola, gilipollas. Bienvenido. Te estaba esperando. Bulgrim, que te trae reptando de entre las sombras. No querría perderme a mi cliente más valioso. El que acecha en la linde de las sombras. Aquí estoy para ofrecer mi mercancía. Ah, se le vende cosas. ¿Qué sabes tú que yo ignore? No estoy aquí por gusto, demonio. Solo he seguido el rastro de los muertos. Tus hojas mantienen el filo de antaño. Aún así, tal vez pueda ayudarte. Llevo cosas que otros... desaprobarían. Vamos, echa un vistazo. No te decepcionará. El José. Mercancía, a ver qué tiene ese R. Cosas nuevas, si tienes. Esta poción. Caja dorada. Contiene un objeto encantado al azar. Bulgrim es un maestro de la magia oscura que puede restablecer las habilidades desarrolladas por cualquier criatura. Elige este objeto para limpiar el árbol de habilidades y reasignar tus puntos de habilidad adquiridos. Ah, ya. Pero no. Caja dorada. Contiene un objeto encantado al azar. La caja dorada. 1000 puntos. Sí, José, ¿qué partido estás? A ver qué me dan. ¿Cuál partido? Molesto contra alemán. No me dan nada porque. Ah, tengo que tener un cristal. Me toca escoger este. Pero todavía no la utilizo. Procura hacer que griten, jinete. Alcanza tu meta, dice el trofeo. Trofeo de plata. No tengo más. En otra ocasión, demonio. Hasta entonces, podrías concederme un pequeño capricho. Faltan páginas del libro de los muertos. Muchas se encuentran en tu camino. Ahora me voy a poner a recoger hojas.
Tu recompensa será sustanciosa. Y también lo será mi condena. Bueno, va a poner a recoger hojas el men, entonces. El libro de los muertos. Y ahora, ¿para dónde? Tengo que volverme. Este no es lugar para un caballo. El reino por un caballo. Vamos, porque necesito llegar rápido a donde me indican. Me toca agarrarme con el ojo que todo lo ve. Por ahí algo caminando. Por ahí algo suena. Viene a toda mierda. ¡Ay, fue madre! ¿A dónde apunta este man? ¿Dónde está? Se me perdió. Ah, ya lo vi, ahora ya. Miércoles. Oh, que se arme este hijo de madre. Agarremos aquí el buque. Cámara, hijo de mamá. Ahí viene más, pero bueno, vamos a mirar. Sí, muy parecido a Soul Raven, pero el del 2. Hay otro bicho allá. Estoy volviendo, sí, qué menso. El paso abrazado. Vale. Mesías. Mesías, ¿sale? Para terminar el año, como 3. Le quedan al año como 3 semanas. Hay otro bicho.
otro. No lo quedan vainas. Es como para subir de nivel las vainas. La vida, está muy bajito. Por aquí, nos saquemos por acá. Aquí hay algo, pero hasta arriba. Cantidad de oro que encuentre. Upale. Ahora me cae una bola de fuego. ¿Tengo que agarrarme con ese bicho? A ver. El fuego de la montaña. Ahora es cuando les presentas a tu martillo. ¡Eso casi duele! Ah, pero ese es el hermano de la vieja. ¿Eso es todo lo que sabe? Los rumores son ciertos. Un jinete ha llegado al reino. Y no uno cualquiera. Tú eres el Nephilim, el que llaman muerte. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Me equivoqué de camino. Al parecer estoy atrapado aquí como vosotros. Si buscas el caldero, debes saber que cayó bajo la... A ver, ¿cuántas semanas lo que quedan? Tres, Mila, Saturno. Mil años después, Jesucristo muere por Mamut. Abusivo, José. Si pasas por ese lugar, ¿te importaría hacer algo por mí? Sí, me importa. ¿No he hecho ya suficiente? Tal vez. Aunque sospecho que has actuado en tu propio provecho y solo nos has ayudado como efecto secundario. Si no es mucha molestia para ti, dejé allí una vieja bandeja de metal con dos martillos grabados en el centro. Pues... poca cosa, pero era mi primera obra como oficial y la última que forjé. ¿Una bandeja? ¿Tengo que traerte una bandeja? Bueno, tiene valor sentimental. Si lo encuentras, te compensaré por tu tiempo. Eres distinto a los demás. Para empezar, menos agradable a la vista. Pues anda que tú. La gente en la aldea me llama crío o cachorro. Pero prefiero mi nombre, Carl. Cachorro, está bien. Como quieras, no me importa. Sí. ¿Te quitó el dolor de cabeza? No. ¿Por qué no restableces el fuego tú? Vine precisamente a eso. Pensé que podría quitar el tapón, ya sabes, ser el héroe. Pero el caldero está sellado y el camino engullido por el fuego. Pareces bastante capaz. Tal vez encuentres un camino. Esperaré aquí y vigilaré la entrada. Nada de poeta, dice Cristian. Me bajaron en el puente. Establece fuego en la montaña. Me falta restablecer fuego en la montaña. A ver.
Hay dos puertas. Primero con esta. Yo creo, muchachos, que vamos a hacer solo este directo y ya mañana hacemos los otros los dos directos del día, porque Angie está enfermita. Ve, me abrieron la de esta, no la tengo nada abierta. Está sellada. Está en rojo. Sí, está ya le está en verde. Sí. El caldero. Parecido a Dante Inferno. A ver. Vamos primero aquí a ver qué hay. R3 para activar el modo apuntar. L2 para lanzar la bomba sobre el interruptor. Oh, ya. Aquí no hay nada. No. Naranjas. Quédate, hijo de madre. Ah, re mamones, pues. Ah, cámara, hijo de madre. Ah, mierda, no tengo vida. Ah, qué chorrada. Daño. Equipar. Listo, estos. Pero no tengo para vida, nada. A ver, hago una cosa aquí antes porque me van a matar y así paila. Eso es lava, por ahí no puedo bajar, por aquí no puedo irme, entonces me toca como que por acá. Pero cuélguese, no, de ahí no, de ahí. Atrás, ¿no? ¡No! ¡No! Pues está el mamón, es que es una madre. Se me toca hacer acá. Pero como que no viene tan, tan allá. ¡Ah! ¿Qué hago? Esto es con época. Me dice, tal vez no todos los juegos pueden ser considerados artes, pero existe un grupo de maravillas aparte que son capaces de hasta el cielo elevarte y mostrarte una forma de expresar. Con todos los juegos que te hacen sentir que resuman armonía 100%, queridos amigos. Pues sí. Se sabe que de sobra que nadie sería capaz de despreciar esa obra. Capaces son de hacerte olvidar el tiempo perdido y no saber que fuera de la sala algo puede haber ocurrido. Pero claro, tú sigues increíblemente sumido en el juego de la tarde o temprano. Habrás terminado o te habrás vendido. Oh, ¿quién lo dijo? Dani. Dani, buena, Dani, buena. Y dice José, un comentario. No hay nada acá, ni todavía. Copy-paste. Es como que... Es un copy-paste. Copy-paste.
A ver, yo creo que me toca brincar allá, pero no creo que alcance a brincar hasta allá. La puerta está cerrada, entonces no encuentro por acá. Ah, por aquí hay una marca y todo esto. El problema, ¿y aquí a dónde brinco? Ah, este palo. El palo de arriba. Es que esa cámara te mato. No, 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 se queda medio cogido, pero no. Saco muy alto, ¿no? Entonces me toca alinearme Ah, pues después. súbete allá, mira ahí, esas columnas tienen cositas. Ya. Exacto. Pero de la vuelta, me entendejo. Ya. El orto se quemó el pulso. Se quemó el orto. A ver, aquí tengo que correr hacia la viga, hacia allá. Y aquí. Creo que a las enredaderas. Ajá. Ahora puedo coger este coso. ¿Y dónde carajo dome? Allá. Ay, tanta vuelta para eso. Pero creo que sí puedo brincar hasta allá. ¿Ven que me tocaba devolverme por el mismo lado? Nada. A ver, quiero acción, quiero acción. Más de estos que se arman. Ah, granuda. Me queda muy poquita No, sangre. han matado. Me han sabido pelar. A ver dónde me dejaron. Ah, bueno, ya está. No está un poco tan lejos. Mierda, mierda, mierda. No, pero ¿por qué estás en? Este marico, esa cámara tiene huevo. Este peleó un chico de juegos que tiene la cámara defectuosa. Acá hay que comer. Sí, por eso los quiero, porque me dejan cosas. Bueno, y esto es lo que me toca para que me den paso. Sí, ahí. Y como es el bicho. Que me abrieron. Busca por donde ellos estuvieron. Mira, ahí hay una cosa que está volando. Ya, una parte de armadura. Yo entré por allá. Yo entré. Entonces, allá está el cuervito marico. Entonces, me toqué para acá. Esa es la puerta que me abrieron, creo. Sí, ahí está él.
Ya, algo, hay una caja. A ver, equipe. Mapa de la mazmorra. He encontrado el mapa del área actual. Usa opciones para abrir las crónicas de Narnia y ver el mapa. Abrir las crónicas. No, las crónicas. Mapa de la misión de la mansión Spencer. Te pregunta Dani que en el Plus qué juegos vieron. Este y el cuál de, es. Y el de Kung Fu Panda. El único bueno me pareció fue este. Tiempo de partida 1:15. ¿Dónde están las crónicas? Son los golpes, ¿no? Dice Dani, yo tengo 2 meses. Sí. Ya tengo 2 meses sin pagar gol. Bueno, me dieron con que ese dragoncito está en mi papá. No está en mi papá. Maldita cámara. Puta madre. También tienes que pelear con él, pero ellos. Sí, me va a tocar. No, me va a tocar dejar que ellos medio le bajen sangre. Para yo llegarles y. Hacer la de Jesús. Apenas los ve bajitos de sangre y si les disparo. ¿Abre esa caja? Sí, la que abrió ahorita. El mapa. ¿Alrededor? Sí, pero no había nada. No hay nada. Vamos a los Jesus, a los gallinas. Infantil. Corre. Me estoy ganando en la torre. Corre, sigue ahí. Hace mucho marica para tirar el hacha. Upale, ya le dio en la torre. Ahora somos tú y yo, Pepe. Vamos. Vamos, baby. Vamos, baby, acá. Parecido a los dos de... ¿De qué? ¿De cómo se llama? Este es de marica. Sí.
de Castlevania, pero el de Lord Bishop. Todavía no tengo cómo activarlas estas. No, no tengo poción de curación. Maldita sea. Dime. ¿Cómo? Ya voy. A ver. No, aquí no es. Tengo las espadas, ¿no? Ah, aquí. Equipemos esta. Hacha, se los quiere equipándola. Martillo, hacha, martillo. Guanteletes. Equipa. No, me gustan más las. Las hachas no. No está mal la guadaña. ¡Ah! No se me corra. Esto. Guadaña de daño. Esta es la que me gusta. Ah, por ahí hay otra caja, creo. Sí. Arma bien. Ah, la llave. Esta llave adornada puede usarse para abrir puertas cerradas dentro del área actual. Pulsa opciones para ver el mapa del área y buscar las puertas cerradas que estén cerca. Puerta abierta. Cerradas esta. Y estoy por acá. Bueno, digamos. No tengo polvo. Ah, el cuervito marico. ¿Pero qué? ¿No se coge las paredes este huevón? Para llegar allá. Sí, de las paredes. Ah, es porque este chingado no se cogió ahorita. No sé si me estoy devolviendo. Pues no, allá va el cuervo gay. Entonces, yo creo que tengo que seguirlo, ¿no? Sexual, dígame por dónde. Ah, oh, lo perdí, maldita sea. Ah, oh, tengo que meterme por esta puerta. Otra vez, pues, me meto por acá. A ver. Donde entré a luchar con este mamón. Oh, tengo que seguir eso hacia allá. No, el cuervo que no, hacia allá no hay nada. Pues la única es devolverme por donde me devolví, ¿no? Que es por esta. Veamos qué. Por allá. Hacia esa puerta. Ah, listo.
No puedo bajar por acá. De ahí que me da. Que ya estoy por acá y no tengo intención de volver. Ahí está, el cuervo mariposa. Ah, sí, esto estaba cerrado, Lítica. Aquí que hay. Ah, puzzles. Nah. ¿Cómo las activo? ¿Con la bolita? Rodar. Bueno, veo tan. Ahí todo para un palito. Cojito. Bueno, y de aquí, ¿cómo cojo unas maricas? Tengo mi inquietud. Bueno, no brinca mucho este bicho. Y tampoco escala por acá. ¿Cómo lo cojo? No, pero brinque hacia atrás. Yo no necesito que brinque hacia un lado. Mismo. Bueno, démoslo ahí porque no sé cómo cogerlo. Todo para eso, nada. Yo creo que el este era para coger ese bicho de allá, pero ¿cómo putas lo cojo? A ver. Sin pagar, sorry, alguien ahí. Dice Jesus. Yep. Ah, bueno. Angie está hablando por teléfono. Me preguntan por ella. ¿Cómo brinco ahí? No, no alcanzo a llegar hasta allá. Corro un poquito hacia el lado, acá. Ah, sí, ya. Son los cristales, listo, ya, ahora sí. Me puedo ir. Y a la derecha hay otra puerta. Me cerraron la puerta en la jeta. Ahí hay otra caja. Ya la vi, pero... Pero no se sube esto acá. Qué pendejo. A ver, bueno, creo que ya le di la vuelta a esto. El cuervo mariachi me apunta hacia esta puerta. También está cerrada. No tengo más llaves. ¿Solo se puede utilizar una vez? ¿Por qué? Gracias. ¿Eso qué es? ¿Coraza?
Yo tengo una. ¿Qué te cuentan o qué me preguntan? Defensa. Bueno, equipando ya esté mal. Mucho mejor. Ahora sí, chicos. Objetos de misión. Y se está apuntando si había alguien por ahí. Tarea, ¿qué hacer? Todas se la del audífono escondido. Te falta mucho, Jesús. Por eso también estoy jugando, acompañando a Jesús para que termine la tarea. ¿Cuánto y yo? Gracias. Estoy acá. Puerta cerrada. Pero entonces no puedo abrir esta puerta. No puedo. ¿Será con esto? Mira, mira, a ver. Empezamos. Bueno, está, esos 5 segundos. No. Para que te des cuenta, Dani, de lo que te has perdido. En eso se la pasa así sus hidroques. Pinches mamadas. Excelente, ya lo banearon. Hay 2 cajas más. ¿Con qué rompo eso? Ay, Jesús. Saco el martillo. Mandan tareas, viendo que si están en exámenes no deberían de mandarles tanta tarea. Porque son unos mamones. Qué fastidio. ¿Y cómo saca uno el martillo? Ah, qué goma. No. La cámara. Muy similar a Dios de Guerra estaba ahí. A muchos, hay a muchos que se parecen. Pero no logro. Creo que será. Ay, mira, ahí hay una cosita. Sí, pero eso es para abrir esa puerta, pero ya la abrí hace rato. ¿La cosita no la rompe? No. Son bombas. Eso está allá y abre las puertas, pero. No las quería abrir. Sí, entonces no. Pero ¿por dónde? Ahí el mismo yo el asunto. ¿No es que tú eres la que me ayuda siempre en los juegos? Bueno, vale. Por ese lado no. No creo. Está roto, pero no. O a no ser que puedas pasar ahí. ¿Será que sí podrás pasar? Brincando, no sé. No, no creo. Está muy ancho. Este no brinca hasta allá. No, este no brinca hasta allá. Por allá antes yo vine, allá fue donde yo llegué. Ah, mira, allá. No, ese es el coso ese, pero justamente aquí hay una entrada. Y es por donde pasa este bicho.
pero... Yo creo que si tienes que abrir la puerta que tienes allá. Pues que esa puerta no sé cómo abrirla porque está cerrada, está sellada. Y aquí no... Mira el cuervito, ¿dónde está? Entonces me toqué y me hace esa puerta. Ajá. Sí, porque el maldito cuervo se para al lado en el tintel de los puertos donde tengo que ir. Quiere pan. Tengo hueva. Un poquito allí. Esa también está cerrada. Maldita sea, que muevo. ¿Hacia dónde? ¿Dónde está el maldito cuervo? Se paró acá, pero... Ahora, ¿a dónde voló? ¿Otra vez hacia allá? No, pero volví, ese yo. Entonces, ¿para qué? A ver, cuervo pendejo. Tienes que empujarlo, ¿no? Sí. Pero lo empujo, entonces se abre ahí y vuelve otra vez aquí el cuervo. Corre. No, pero, o sea, no se queda abierta. No sé qué es lo que piensa este cuervo pelotudo. Otra vez vuelvo al mismo lado. Mira. Dime por dónde. No. Yo creo que tienes que subir. Ya le dije por dónde y me dijo que por allá. No, de caso fue vos, huevón. No, ya la abrió aparentemente. Esa es la que estaba cerrada el pito. Es hora de que busques algo. A ver, ¿por dónde carrizos? Ahí me cuervito pelota. Ya estoy aquí. Polvo, ¿qué ves? Polvo, ¿qué ves? Un polverón y el más hijo de madre. Tengo que subir hasta allá. Pero ¿cómo mierda subo hasta allá? Ah, sí, es que ahí hay unas cositas, unos caloncitos. La única es venirme por este lado. Exacto. Pegar para allá. Ajá, jeje. Ahí hay unas cosas que están... A prueba, señora secretaria. Arriba. ¿Dónde? Hacia el lado donde estaba el cuervo. Había unas... Y es porque... Ah, esos son defectos del juego. ¿Del juego? Ah, sí. Ya. Ok. A ver. A mano derecha. Bajamos. La izquierda. La sombra de los personajes son... Aquí hay un cofre. Y por aquí hay otro cofre. Hay poción. Así me sirve. A ver, camarita pendeja, quédate quieta. Así que hay que subir. Y aquí, ¿dónde carrizos? Espérate, ¿no puedes mirar hacia el otro, hacia atrás? Espérate. Sí. Ahí hay un cajón. Sí, ahí, estaba buscando yo. No, te caí por el lado, por el lado. Y se ve un poquito, sí. Sí. ¿Listo? A ver. Está arriba en su... Jesús dice que silencio. Dice Dani, sí. Dani dice hola. Hola. Entonces Nightbot dice hola. Bienvenido al canal, bienvenidos a la familia Snake. De parte de Angie y de Snake Plissken. ¿Solo era para eso? ¿Solo era para eso? Raquel dice shh y Jesús dice hola, entonces Nightbot le
lo saluda. Está hirviendo el celular. A ver, ¿qué nos dice el polvero? Otra vez dice usted, van a bloquear. Otra vez pajarraco el miércoles. Ah, o sea, me abrió otra puerta. ¿Qué puerta me abrió? No tengo la menor idea, creo que esta. ¿Yo la que estaba cerrada al fondo? ¿O me abrió la de acá al lado? Es esta. Esa es la que tiene que abrir usted, ¿no? O la del fondo. La del fondo. Ahí hay una palanca. ¿O es esta? No. Ya la había abierto, ¿no? No, ya por aquí ya vine yo. Maldito polvero, a ver. Polvo, ¿qué ves? A ver. Me toca irme con el polvero, por favor. Es hora de que busques algo. Pero que solo tienes que poner hola. Y dice, te harán caca, Jesus. Es que me da risa. Hola, amigos. Y nadie no responde el men. Ah, la de allá. Esta fue la que activé. Va, tan pendejo, estaba detrás mío la puerta. A ver, hijos de su madre. Constructor guerrero. Bobo constructor. Ah, hijos de su chingada. Se devuelve. Ahora abrir esta puerta. Yo creo que tengo la llave. Cerrado. Entonces la maldita llave. ¿Y dónde consigo la llave? Acá. Cuervo pendejo, porque no sé. ¿Pone serio? ¿Cómo carrizos quiere que llegue hasta allá? Hola, Drox. ¿Cómo estás? No brinca hasta allá, hijo de madre. A ver, polver, hijo de madre, dígame por dónde voy. Veamos qué encuentras. Porque me borra. Me va a molestar al... al bot. Sí, el bot es muy celoso. Bueno, ¿quién soy? Tengo que mirar cómo destruir esas piedras. Dice, al tío le mandé fotos de mi maqueta en Messenger. Para que vea lo que estaba haciendo. ¡Ah, listo! Listo. No, sino Drops. ¿Qué es Jesús? Enviaste por Messenger Z. Roba la bolita. Puro Sol Raven, fue madre. Falta una otra bolita. Que es la que tengo que poner acá. Pero no sé. Ah, está allí. Creo que está acá metida. No, no es. La que tengo que sacar esta de ahí y hacerla rodar hasta allá.
Desplazar con bombas de sombra. Las bombas de sombra estallan con una fuerza devastadora. Cualquier cosa que se encuentre no. dentro de la onda expansiva volará y o se destruirá. La fuerza de la explosión de una bomba puede aprovecharse para mover objetos grandes. Ah, ok. Entonces no la puedo sacar de acá. Entonces tengo que hacerla volar.